Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos. Y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques, tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival y buscar la posición para recibir. Eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad, lo que les ofrecerá muchas opciones, ya que los defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas. ¡Y da comienzo el encuentro! Intenta llegar arriba por la vía rápida. Lima. Julio César. Papa. Ha golpeado en largo. Balón arriba. Y ahí está el destinatario de ese pase. ¡Es saque de banda! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Busca el disparo! Intenta quitársela de encima. Balón para arriba. Cambia el juego a la izquierda. Fuchs. Balón arriba. La devuelve hacia la medular. Juega hacia la banda. Golpea el balón, salta con potencia. Buena sincronización, buena colocación al remate. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada además. Peligro. Aquí va un centro. No se complica. Menudo repertorio tiene este chaval. Hausen. El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. Optan por retrasar esa pelota. La juega arriba en largo. Pase largo arriba. Aparece para alejar el peligro. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Pueden tener una buena ocasión. Balón por alto entre líneas. Pasó la línea. Y
portero saca en largo. La manda arriba. El guardameta la manda lejos. La pelota traspasó la línea. Decide mandarla hacia adelante. Balón en largo. Nos acercamos al Ecuador y seguimos sin goles. Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Busca una buena jugada. Está hecho un mago del balón. Recibe el balón en una buena posición. ¡Centro a la olla! Han atajado el peligro. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Vamos con el segundo tiempo. 0-0 es el marcador con el que se reanuda el encuentro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La pone rasa. Juega hacia la banda derecha. Balón para arriba. El juez de línea no levanta la bandera. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Ha estado, pero de verdad, sensacional. Me quito el sombrero, ¿eh? Esa es la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo. Muy bien jugado por parte de... Busca una buena jugada. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. Manda un pase en largo. Seguimos esperando que ocurra algo. 0-0. ¡Gran intento! Han generado una gran ocasión. Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Un balón largo buscando amplitud. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. ¡La juega en largo! Logra despejarla. Lima decide mandarla hacia adelante. Se trastabilla. El partido se acerca inexorablemente a su fin. No se han roto las tablas en el marcador. Despeja como puede. Una
exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Debe colgar el balón al área. La manda lejos y no se complica. Una lección de juego combinativo. Quiere subir el ritmo. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Balón largo hacia adelante. Papa. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Esa podría haber sido su última ocasión. Grandísimo control. Ahí va al centro. Y ocasión clara. Un poco más cerca y eso es gol. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. ¡Va por el gol! ¡Paradón espectacular! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar por satisfechos. Y termina así la retransmisión de hoy. Gracias por ilustrarnos, Maldini. Bueno, mil gracias, Carlos.